Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo un gameplay bastante especial, como estáis viendo en las imágenes. La demo, la Baker Trial Version de Shenmue 3. Estamos en Shenmue 3, por fin. Yo, como os comenté hace unos meses, soy, Baker de Shenmue, ¿vale? O sea, cuando salió el Kickstarter, pude hacerme pues participé en el Kickstarter y pude hacerme, pues eso, con una versión, con una versión de las que compré, en las que te daban la opción adelantada a entrar a lo que es la demo del juego Shenmue 3. Ya sabéis, este juego desarrollado por Yu Suzuki, que tuvo sus dos primeros juegos en Dreamcast y en Xbox el segundo juego, y hace relativamente poco tuvimos un remaster, una versión HD del primer y el segundo juego, tanto para PC como para PlayStation 4 como para Xbox One. Y bueno, nos han mandado a los Baker, a los patrocinadores, a la gente que hemos participado en Kickstarter y que hemos pagado para que el juego pueda ser desarrollado, nos han mandado una guía, ¿vale? De la demo. La demo no va a contar nada de la historia, no va a contar ningún tipo de spoiler ni nada, así que no tengáis miedo a la hora de verlo. Esto es el tráiler del juego. Como para PlayStation 4 como para Xbox One. Y bueno, nos han mandado a los Baker, a los patrocinadores, a la gente que hemos participado en Kickstarter y que hemos pagado para que el juego pueda ser desarrollado, nos han mandado una guía, ¿vale? De la demo. La demo no va a contar nada de la historia, no va a contar ningún tipo de spoiler ni nada, así que no tengáis miedo a la hora de verlo. Esto es el tráiler del juego. Shenmue trata sobre Ryo Hasuki, que es el prota, que busca venganza, busca al asesino de su padre, el cual se llama Landy, y durante el primer juego y el segundo se tira detrás de él buscándole por Japón, por parte de Japón, no todo Japón, sino una parte, un barrio de Japón, y en el segundo juego en China, en Hong Kong. Y bueno, se termina este juego viajando hacia unas montañas, donde encuentra a esta mujer que se llama Shenmue. Y bueno, pues ahí es donde se acaba el juego. Y bueno, vamos a ver. Busca al hombre con la cicatriz en la cara. Prueba las características diferentes por el camino. Esto va a ser un vídeo. O sea, digamos una demo de cómo se va a jugar al juego, del aspecto gráfico que tiene. Shenfa. Nani? Koko kara wa tewake o shite doumoto o sagasou. Ore wa kono atari kara hiroba made o sagasu. Shenfa wa hiroba no saki no shuraku o sagashite kure. Wakatta. Ja, ato de. Ah. Pues muy bien, pues vamos a ver qué tal está el juego. No deja de ser un juego indie, no, porque ha tenido bastante, bueno, no bastante recaudación, pero sí, ostras, pues el juego, a ver, lo que menos me gusta a mí de los trailers, de lo que he podido ver, es
la cara de Río. Es la cara. La cara es lo que menos me gusta. Pero lo que es el juego, los paisajes, bueno, aunque lo de atrás de esa montaña de atrás son sprites, pero que me parece guay, me parece chulo. Y la forma de manejarlo. Ah, mira, si te puedes poner en primera persona. El otro gatillo es el de correr. Aquí es el help, es la parte de arriba. O sea, los botones que veis abajo, pues son los colores del mando de Xbox que se utiliza normalmente en PC. Aquí tenemos el diario, que es una cosa que viene de los juegos anteriores. A ver si tenemos algo por aquí. No, no hay nada. El mapa. Vale, pues nada, vamos a seguir. No está al máximo, creo, el juego. Ah, bueno, le das varias veces. Pero de momento yo estoy contento con lo que estoy viendo, ¿eh? De momento yo estoy contento. Estoy viendo si se puede hacer algo como en los otros juegos, de mirar, coger. No hay nadie. Estamos en una parte de China. Y bueno, las máquinas de gacha, o las máquinas de gazapones, hay una de raquetas de tenis, porque sí, y otra de grúas. De grúas y de excavadoras y todo eso. Me gusta más la de excavadoras. Tenemos yenes. Tenemos 3. ¿Cuánto cuestan? No sé cuánto cuestan. ¡Ostras, qué barato! ¿Están en yenes? Ah, no, 5. ¿5 qué? 5 yuanes. ¿Yenes? ¿Qué es? No sé lo que es. Pala cargadora mecánica. Oye, no se puede mover. ¿No se puede mover el brazo? A ver. No. No se puede. Bueno, pues nada. ¿Esto qué es? Ah, es un mapa de la zona. Y el otro no. Vale. Vamos a entrar, a ver si vemos a alguien. Uy, la verdad, pues me está gustando muchísimo. Encima está muy bien optimizado. Estamos jugando en PC, aunque cuando vaya a ser la serie, va a ser en PlayStation 4. Anta, Senhua no tomodachi ya ro. Hazuki desu. Hoho. Udepushi ga tsuyou sou ja na. Ha. Anta no you na wakamono ni wa sanpo da drink ga hitsuyou ja ro. Sanpo da drink. Moudoku no hebi o na. Mitsuki tsuketa mono ja. Kore wa battle chuu ni tsukaeru tada hitotsu no kaifuku yaku nan ja. Yo, kiku zo. So nan desu ka. Washi no mise de uttoru kara. Wasuren you ni na. Vale, muy bien. A ver, estamos en China, como os he comentado antes. El primer juego se desarrolla lo que es en una parte de Japón, en un barrio. ¡Ostras! Ah, pues, a ver. Buah, esto sí que me mola. Esto, lo que más recuerdo de Shenmue, del primero, creo que ya lo comenté en la serie de Shenmue, que no está terminada en el canal. Está terminada, bueno, hay dos series de Shenmue, una con el remaster y otra con el juego original, como se hizo originalmente, la versión de Dreamcast. Y bueno, lo que más me impresionó, me acuerdo, al principio del juego, es que tú empiezas en la habitación de Río y puedes abrir todos los cajones y bueno, todo era
utilizable, o sea, todo se podía coger, se podía manipular, y la verdad que te tirabas un rato, era para aquel entonces era una novedad bastante importante, y al igual que las animaciones faciales, que yo creo que el padre de todas las animaciones faciales que conocemos ahora es por culpa de Shenmue. Shenmue tenía las mejores animaciones faciales que había en la historia en aquel entonces cuando salió el juego. ¿Qué armas hay aquí? Pues muy chulo. Vale, vamos a dejar de abrirlo todo. Y vamos a salir de aquí. Help. Porque es que nos está diciendo el help todo el rato, no sé. Vamos a ver el mapa. Me parece que un hombre habló sobre los matones en el bar. Tenemos que ir al bar. Mapas. ¿Dónde estamos? No sé en dónde estamos. Parque Alegría, Casa de Shenmue. O sea, estamos justamente... no sé si es al principio del juego. O dónde es. Pero bueno, vamos a caminar. A ver. Guapo, me está flipando, ¿eh? Vamos a ir aquí. Este es el bar. Vamos a coger más información. A ver quién nos puede decir algo. Ni-san, ni-san. Kochi, kochi. Koko de kifuda kawanai to asobenai yo. Ha. Asobu nara, mazu wa kifuda da. Es para jugar esto. Suimasen. Oh. Kifuda koukan da ne. 聞きたいことが顔に傷のある胴元を知りませんか。そういうのはここにはいねえと思うぞ。そうですか。胴元にとっちゃ顔も商売道具の一つだ。こわもてが過ぎると女にモテねえしな。はあ。あの、遊ぶならまずは寄付だだ。Sí, vamos a comprar fichas. 10元 de 寄付だ 100. 100 yuanes. Sabía yo que eran yuanes, que es la moneda china. Maido ari. 寄付だ wa 景品 to 交換 dekiru kara yo. Ado de 景品 交換 jo mo nozoite miru to ii ze. 景品 wa 質屋 ni motte kya kane ni naru. 寄付だ wo fuyase ba kane mo moukaru tte sunpo sa. Ma.頑張ってな。すいません。あら、いらっしゃい。兄さん、お年玉はどう？丸一だよ。聞きたいことが顔に傷のある胴元を知りませんか？ごめんね、知らないのよ。ねえ、しようよ。お年玉。これが。あら。 いらっしゃい. Vamos a jugar, que no sé lo que es. Ya, grande. Atashi janakute, dai o ne. Qué cachonda. Ahí está. ¿Dore dake kakeru? A ver. ¡Oh! ¡No! ¡Qué putada! ¡No! ¡Ah! No sé. No sé si tiene que ser el mejor de... ¡Buah! ¡Fatal! 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 ¡Fatal!
¿Por qué? ¡Ah! ¡Qué putada! Y creo que son tres, ¿no? No son más. Pues he perdido. No. No me vas a engañar. Voy a hablar con este señor. Sumimasen. ¿Nan ya? ¡Ano! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No! Vamos a ver con este señor. A ver si me puedo poner aquí. Ya, sumimasen. Ya, ni-san. Asondete. Hakkason meibutsu, kame resu da yo. Kao ni kizu no aru doumoto o shirimasen ka? Eh? Moshikashite Gen aniki no koto? Sono hito wa hiroba no hou de shoubai shiteru yo. Gen aniki ni wa koko de shoubai suru kenri o yuzutte moratta giri ga aru nda yo na. Sou desu ka. Vale. Vamos a echar una carrera de tortugas. Ya, ni-san. Asondete. Hakkason meibutsu, kame resu da yo. ¿Dore dake kakeru? ¿Dono kame ni kakeru? A ver, ¿qué tortuga? Hakkason de ikkatsenki o nerau nara. Voy a coger la verde. Ah, que le tengo que dar yo a los botones. Madre mía, que va. Va a tu trapo. Joder, me canso, ¿eh? Joder. ¡Que gana la puta tortuga esa! Uf, chaval, cómo me estoy cansando, ¿eh? Me cago en todo. ¡He ganado! ¡Madre mía! ¡Uf! ¿Cómo que una vez más? Uf. No, no, no. ¡Uy, cansancio! Suimasen. Okyaku-san, saikoro de asobimasen ka? Watashi yori ookina me o dasu dake no kantan na game desu yo. Kikitai koto ga 顔に傷のある堂本を知りませんか? 遊楽園にそういう人はいませんね。 よその遊戯場を当たってみては? そうですか。 Vale, vamos a jugar con él. サイコロか。 上でやったりいかがですか? どうぞどうぞ。 何枚かけますか? Voy a apostar 3000. Ah, no, pues el máximo. Seis. ¡Oh! ¿Mada tsuzukeru de shou? Pues no, no voy a seguir jugando. Estoy probando todo lo que hay. Omachi shite masu yo. Suimasen. Saa saa, ippatsu shoubu da. Kikitai koto ga, kao ni kizu no aru doumoto o shirimasen ka? Ore wa kono mura no koto yoku shiranai nda yo. Sou desu ka. Vale. Koko ni mo aru no ka?
はい、いらっしゃい。よし、台を選んでくれ。あ、esto de lo mismo。さあさあ、まあ、場所やめておきます。気が向いたらまた来てよ。Vale, a ver. No, y aquí no hay nadie. Así que pues nada, vámonos.遊ぶならまずは木札だ。No, voy a comprar ficha, no quiero. おう、また来てくれよ。Vale, ¿y ahora para dónde? Por aquí no. Vamos a ver el... Parece que un hombre habló sobre los matones en el bar. Encontrar el corredor de apuestas. Pero dijo que estaba... Corredor de apuestas se llama Chuan y está en la plaza del pueblo. Pues nada, vamos a la plaza del pueblo, que estará por aquí arriba, seguramente. El juego va a venir traducido a nuestro idioma, como estáis viendo. Así que, pues mira, guay. Aunque el vídeo está subido a 4K en YouTube... No lo estoy jugando a 4K todavía. Bueno, sí puede ser que lo esté jugando a 4K. Oh, cómo mola. Jiu-san. ¿Dónde está yo, Ryo? Ah, bueno, esto ya se conocen. ¿Cao ni kizu no aru doumoto o shirimasen ka? Ishinage-ya no oyaji da na. Ano kao wa ichido mitara wasurenee yo. Domo. Ya sabemos dónde está. Sumimasen. Oh, Oni-chan. ひと勝負どうだい？顔に傷、この胴元だな。ん？何か言ったか？聞きたいことが。なんだ、客じゃねえのかよ。ゴロツキを見た人を探してるんです。ああ、あいつのことか。その人はどこに？まあ教えてやらねえでもねえが。けリスト。はあ、最近ちっと腕がなまっててな。どうだい、手合わせでもしねえか。手合わせですか。ああ、俺に勝ったら教えてやるぜ。どうだい。consejo。 ああ、vale、 para luchar。 やります。Pues nada, vamos a ver. Perdonad. Ay, madre mía, que me da. Vale, esto es bloquear. ¡Yo! O sea, el arte marcial que está utilizando Ryu es karate. ¿Qué pasa?
¿Habrá? No puede ser. Dice Kung Fu, pero bueno. Kung Fu, pero los golpes son de karate. ¿Qué? Sala marcial. Sala marcial. ちょっといいかな。何の用だ?武甲館ってどこかな?武甲館なら見晴らし台にある。橋を渡って仙波の家へ行く途中だ。仙波の家。ああ、わかった。あ、せなかさです。なんだ?修行でも始める気か?いや、ちょっとな。ありがとう。Vale. La casa de Senua. Plaza del Pueblo, la casa de Senua está pasando el puente. Pues nada, a darnos un rolillo por aquí. Ah, mira. Qué chulo. Está lleno de detalle. Está. ¿Y esto? Está lleno de detalle. Vamos a ver si nos cansamos. ¿Será? Coño, que tenemos que comer. No me lo esperaba. O sea, tenemos que comer. No me lo esperaba eso. リュウさん、寮か。武甲館ってどっちですか?ん?見なかったのか?シェンファの家から来る途中で。え?ああ。見晴らし台に立派な武官があったろ。あそこだよ。わかりました。ありがとうございます。¿Cómo no sabes a la casa de Senua? No, la casa de Senua estaba en un... como en una montaña, porque vas a ella en el segundo juego. Aquí es, esto es la sala marcial, es esta. Koko de maho no tanren ga dekiru na. Postura del jinete. Yatte iku ka. Maho ka. Yatte iku ka. A ver. No. O sea, tienes que mantenerte aquí. Qué bueno, me encanta. Me encanta. Habrá gente que lo verá ridículo, pero a mí me flipa esto. Me flipa los minijuegos. Es Semu de toda la vida. Y nos va a gustar a la gente que hemos jugado a Semu. O sea, es... a la gente que no ha seguido el juego desde su lanzamiento, desde que salió en Dreamcast. Ostras, y te sube la vitalidad, la potencia de ataque. O sea, que vas mejorando a Ryu. Está lloviendo ahora. Vamos a ver. Korewa kono bukan no shugyousha no nafuda.
現サンソン、あの堂本の名前がどうしてここに。現サンソン。え、あの者も遠くからこの村にやってきた修行者の一人じゃった。あの石投げの堂本がですか。うん、武甲館二段にまで上がったのだが、それがどうしたことか、今ではすっかり落ちぶれて賭け事の堂本なぞ。そうだったんですか。あの頃の熱意はどこへ行ったのか。すみません。おお、葉月か。修行に参ったのか。いえ、聞きたいことが。なんじゃ、憲法家に世間話は無用じゃ。まずは無心に修行せんとな。はあ、分かったか。はい。玉磨かざれば光なしじゃ。励めよ。わかりました。とはまさんってな。すみません。うん、修行じゃな。さて、三打か、それとも試合で武装に勝負を挑むか、どちらかな。Pues luchar, sí. 試合か。よかろう。ではまずベニトラが相手じゃ。ここでは最下級の武装じゃが侮れんぞ。Pues mira, le he ganado. Jōdeki ya. Kore de onushi wa hitotsu shōdan ya. Arigatou gozaimasu. Kore ni manzoku sezu, hitotsu demo ue o mezashite hageme. Oye, pues mola un montón. Shugyō ya na. Sate, san da ka, dochira ka. Shiai o nozomu ka. 今度は黒虎が相手じゃ。飛行の良い修行相手になるじゃろう。Estoy viendo que cada vez que utilizas. Mira, tienes cuatro botones en el mando. Bueno, cinco botones. Que son ataques. Y cada ataque, veis que tiene como abajo una barra cada vez que lo pulso. Que pone nivel 1. Porque según lo utilice, me van a dar más puntos. ¡Acerca!¡Ah! ¡Oh, me ha ganado! Fuun to yubeki ka. Mokujin renshu, waza tomo ni jūbun to omotta ga. Vamos a entrenar ahora. Toki no un to yu mono mo aru. Akirameru de nai zo. Vale. Objeto. A ver. Vale, esto es lo que estaba buscando el tío que mató al padre de Ryu. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos cosas del 1. Esta es la guarda de la espada que había en el dojo de Ryu. El reloj, un amuleto de la suerte de Nozomi que le da antes de irse a China. Este es el mechero de Wong.
le regaló a, que le regaló a Ryu. Esto es una moneda de 5 yuanes. Y esto es una moneda, esto es una libra o algo así, moneda de dos caras, moneda falsa. ¿Esto qué era? Que no me acuerdo. El código secreto, un código secreto. La foto de del padre de Ryu con Iwao, que es el bueno, no sé quién es. Ahora mismo no me acuerdo. Vale, una hoja del árbol de cerezo que tienen en el dojo. Un manuscrito. La foto de los amigos de Ryu. De allí de Japón. La foto de los padres. El padre de Ryu. La Okasan, que es la el ama de llaves. Ine. Y luego está Fuxa. Joder, Masayuki, pone el estudiante Masayuki, pero se llama Fuxa, no le llama Fuxa, le llama Fuk. Está Nozomi. Mira, eso con los gráficos del juego original. ¿Veis la cara? Me gusta más. Toda la gente que conoce en el dojo de Xiujin, en el segundo juego, cuando va a China. Bueno. Una amiga que se hace de Joy allí también. Otra amiga que se hace también en China en el segundo juego. Y bueno, pues el mapa que hemos cogido ahora. Y a ver, plantas medicinales. ¡Dios! Esto es todo lo que se, bueno, esto es parte de lo que se puede conseguir, ¿no? Casa de empeño, entregame objetos más de técnicas. No tengo yo de eso. O sea que podemos. Manuscritos. Vale, estos son habilidades. Editor de manuscritos, ajustes, oye, puedo cambiar ropa. ¿Cómo que cambiar ropa? Ah, para llevarlo. ¡Ostras! ¿Qué me estás contando? Oh, ¡qué cosa más curiosa! Pues tiene bastantes cosas, vamos a comer un poco. Y vamos a. Mira, me he quedado con esto. Yo no quiero ir así. Ya, ya está. Vamos a ver si podemos entrenar. Sanda nara, yoki aite ga oruzo. Benitora toyu mono ja. Sassoku hajimeru ga yoi. Vamos a tirar un ratito jugando, ¿vale? Para probar. Vale, nivel 2. ¿Y esto? Tus técnicas son muy lentas, dice. Potencia de ataque. Madre mía, tú, me va a costar. Sí, sí, me va a costar la vida. Esto me va a costar la vida. Sí.
進。Vale, ya sé cómo va el tema. Genial, onda, vale. Ya sé un poquito cómo va yendo el tema. Pues no, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un poquito de entreno aquí. Otra vez. Para subir la vitalidad. Es bastante fácil, o sea, no supone un reto tampoco. Pero bueno, vale, pues nada, lo que vamos a hacer es ir a por el señor de la cicatriz, el Swan ese, y bueno, pues ya veremos a ver lo de Senua y todo eso. Bueno, le he dado un botón sin querer. ¿Por qué os queréis que os diga? El juego me está... O sea, por lo menos la demo... Yo me lo imaginaba cutre el juego a más no poder, según pues, la impresión que me daba. Gráficamente, correcto. Un juego que no va a pasar a la historia por los gráficos, ni que va a pasar a la historia por nada. Pero para la gente que queríamos una continuación de la saga Senmu, yo creo que está perfecto. Para mí está perfecto. Es justamente lo que estaba esperando. Un juego sin muchas pretensiones y bastante bien. Y vamos a darle cañita a este tío. Sumimasen. Oh, Oni-chan. Gorotsuki o mita hito o sagashiteru n desu. Ore to teiawase shite 勝ったら教えてやってもいいぜ。やります。
まあまあってとこだな。おっ、甘いぜ。ああ、me ha ganado otra vez. Me cago en la leche, pues lo voy a intentar. 残念だったな、兄ちゃん。はあ、クンフーが足りねえようだな。まあ、武功館にでも行って。No, no, no, no. Voy a probarlo otra vez porque está a punto de ganarte. 武功館。Está a punto de ganarte y esto no se queda así. Aunque tenga que comerme aquí la... Sumimasen. Oh, ninja. Gorotsu. Oreto. Aunque tenga que darte aquí hasta el carnet de identidad. Tome. Venga, venga, vamos. Mira, 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 mira cómo estoy. Ahí. Vamos. Otra vez. Venga. Vamos, vamos, vamos. Toma. ¡Hala! A la playa.俺もちっとばかし昔を思い出したぜ。それでゴロツキを見た人はどこに？ああ、そうだったな。花鳥風月をやってる堂本だよ。ゴロツキに絡まれたらしいぜ。その人はたまたま飲んでて相席しただけだから、どこにいるかなんて知らねえよ。そうですか。Completada la demostración. Gracias por jugar a Semu. Podrás seguir disfrutando de Semu 3 tras el lanzamiento. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Me dejéis así, por favor! ¡Si no he jugado nada! Bueno. 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 Bueno, pues... En el lanzamiento de Semu 3 creo que es en noviembre. Os lo voy a confirmar. Porque creo que es en noviembre. Y... Y bueno, pues tendremos serie, tendremos de todo. Y bueno, los otros dos juegos, todavía me queda terminar en los remaster. Los remaster de subirlos al canal. Pues nada, ya veremos para un futuro. El 19 de noviembre tendremos Semu 3, depende de cuando me llegue. Haré un unboxing porque la versión que nos llega a la gente que hemos estado en el Kickstarter es diferente a la que la gente va a poder comprar fuera del Kickstarter. Entonces, pues veremos a ver qué tal. Así que nada, voy a pasar esto porque ya lo hemos visto. Y nada, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!